Un saludo a todos los que nos siguen por Noticias TRT de inmediato con las informaciones más destacadas de este 23 de enero. El gobierno nacional denuncia entrenamiento de célula terrorista para actuar en marcha opositora este miércoles. Según el ministro Jorge Rodríguez, investigaciones preliminares indican que el grupo fue entrenado en San Cristóbal y Cúcuta. En 72 horas reabrirán el basurero de San Josecito, así lo informó el alcalde Gustavo Delgado después de sostener una reunión de emergencia con los demás alcaldes. Por otra parte, vecinos de Guásimos denunciaron bloqueo de chip para surtir gasolina. Acudieron a la Defensoría del Pueblo a denunciar la situación. En más títulos, con una caminata de protestas, docentes de AVE exigieron mejoras salariales. Reiteraron el llamado a las autoridades para revisar los sueldos. En política, PSUR Táchira apoya al TCJ y rechaza acción tarifada de algunos militares. ADE acompañará ruta constitucional marcada por la Asamblea Nacional. Así lo aseguró Miguel Reyes, secretario general de la Torda Blanca en Táchira. En otros títulos, este martes inició el pago de las pensiones. El gobierno nacional canceló 18 mil bolívares correspondientes al mes de febrero. En deportes, pum por un punto de oro. La Vinotinto Sub-20 buscará el empate ante Bolivia para la clasificación. Y estos son los sucesos que aparecerán en la edición de este miércoles. El venezolano que asesinó a su novia ecuatoriana intentó suicidarse este lunes, según informaron medios locales. Por una mujer fue que un joven venezolano asesinó de un tiro a otro en la parada. Las autoridades neogranadinas resolvieron el caso y emitieron la orden de captura. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, no olvide visitar nuestra página web, redes sociales o adquirir nuestra versión impresa. Porque Diario La Nación lo sigue diciendo siempre. ¡Feliz noche!